¿Aló? Por lo general no pueden escucharme hasta yo darles el permiso del micrófono. Ahí estarían ya. Ahí. ¿Me oyen, chicos? Buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días, Buenos días, ¿Cómo están? Inge. Una pregunta, ¿me escuchan con eco o me escuchan bien? Sí, se le escucha bien. Sí, porque estaba viendo las grabaciones que hicimos la semana pasada, que ya están cargadas en el canal del YouTube, y caí en cuenta que había mucho eco ambiental. Ahora creo que estaría mejor, ¿no? No me dicen nada. Bueno, supongo que ya está mejor el tema, ¿no? Listo. Vamos a cálculos básicos de la ingeniería. Asistencia paralela 1. El día lunes no tuvimos clase con ustedes, correcto. Entonces, aquí ponemos sesión suspendida por Fundación de Quito. Listo, guardamos. Siempre me da este error, no entiendo por qué, pero bueno. Sí les deja colocar la asistencia, ¿verdad? Del sistema. Sí, profe. Sí. Entonces es este usuario, no, no sé. Bueno, les voy a poner a todos presentes poco de la clase del día lunes porque tuvimos feriado. 45 matriculados, que es lo que dice el CIO. Bien. Entonces, lo último que tuvimos con ustedes fue formación de los grupos y el reto de las energías renovables, que fue el PAE del día viernes, ¿vale? Listo. Empezamos con necesidades energéticas de una persona. Necesidades energéticas de una persona. Esto va a ser el primer balance de energía que van a hacer ustedes. Primer balance de energía del curso. Guardamos el cambio. Oh, caramba, esto es un problema. Siempre tengo que estar viendo esto, cómo vamos. Sí. Y están poniendo presentes. No se olviden, como les he estado contando, de que pues ya van a contar las asistencias para este ciclo académico, ¿no? Así que, por favor, no se olviden nunca de colocar las asistencias. ¿Sí? Ya. Guardar asistencia. Bien. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta de lo que están haciendo el reto energético? ¿Les ha nacido alguna intriga, algún tema? Sí, veo que tengo preguntas. A ver, Melanie, Angelita, dígame. Buenos días, Inge. Sí, disculpe que le moleste. Lo que pasa es que, bueno, intentamos hacer en estos días con mi grupo, pero no, aún no entendemos muy bien cómo debemos realizarlo, ya que la línea que nos había usted indicado, la mayoría de los intentos no nos sube y así. No sé si, por favor, nos podría volver a explicar. Por favor. Sí, claro. A ver, vamos aquí al curso. Aquí está el PAE virtual. Y aquí está el enlace. ¿Qué ciudad les tocó a ustedes, Melanie Angelita? Los Ángeles. A ver, cojamos Los Ángeles y aceptemos el challenge. ¿De acuerdo? Diseñe su sistema. ¿Qué energía nos da? Nos da cuatro posibles energías, ¿verdad? Ya, entonces lo voy a hacer así rápido, rápido, ¿no? Digamos que vamos a poner un poco de área de energía solar, 1 km² de energía solar con un 13% de eficiencia, más o menos, que es lo común ahora. Sí, no vi cuánto había. Bueno, pongamos, qué sé yo, energía geotermal. ¿No es cierto? Esta capacidad.
Ya 25, la biomasa, también metámosle todo lo que podamos de biomasa y viento. Son cuatro cosas, ¿no? Pongámosle viento. Ahí, eso, hasta que completemos el 100%. Ya, más o menos ahí. Test your system. Ah, no, con, hace falta potencia, ¿no? Ahí, ahí, bueno, hace falta potencia. ¿Qué es la verde? La verde es biomasa. Si podría poner un poco más de la energía solar, capaz que eso me ayuda un poco, ¿no? La biomasa ayuda, pero no, sí, no, 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 no cubrimos, ¿no? Bueno, pero bueno, más o menos esta es la idea, ¿no? Continuamos con el test, ya. Entonces, mira, hay poco viento, entonces veo que el viento no es tan bueno en esta zona, de acuerdo a lo que, entonces hay que bajarle un poco el viento, ¿sí? Y pues posiblemente más geotermal y más solar nos puede ayudar. Pongamos el power up. Cuando le ponen el power up, chicos, es ahí donde tienen que ver ustedes el... Claro, fíjate, es más biomasa y geotermal aquí lo que está ayudando. Ya, bueno. Cada vez que hacen esta corrida, fíjate, deben tomar como dato este del costo por tonelada de CO2, que en este caso me salió 149, el valor este de aquí de las toneladas de CO2 que se han ahorrado, y este valor de aquí, que son la salida en megavatios hora por 2 semanas, ¿no? Rediseñemos el sistema. Entonces, veo que viento no necesitaba mucho. Podemos bajar esto del viento tranquilamente, que me ocuparía. ¿No es cierto? Pongámosle un poco más de área en los dos, ¿no es cierto? Y la biomasa ya está al tope. Pongámosle todo el resto de geotermal. Ahí vamos a ver qué tal nos va con esto. Ahí sí ya lo tenemos mejor, ¿no? Mira. Ahí sí ya lo tenemos mejor. Bueno, de aquí no te olvides que sale... Bueno, de la pantalla anterior sale el presupuesto que te gastaste, ¿no? Aquí veo que ya estoy sobredimensionado. Tengo mucho solar. Bueno, en el Power Up. Mira. Aquí tengo que buscar un menor costo, ¿no? De la energía. Un menor costo de la energía. Ya, entonces de aquí se copia esto, ¿no? El valor de $114, las toneladas de CO2 que se han ahorrado, y pues las 2 semanas. Y aquí, y así van haciendo las simulaciones, hasta encontrar pues el costo más bajo y la mayor cantidad de CO2 que se ha salvado, ¿no? O sea, que se ha ahorrado. Más o menos esto era. No sé si respondí a tu pregunta. Disculpe, ¿cuántas simulaciones deberíamos realizar? Que estén bien claras. No sé. Oh, mínimo unas, qué sé yo, 20, 30, 40 simulaciones. Como está trabajando en equipos de trabajo, yo pensé que cada uno de los compañeros pues puede hacer 10 simulaciones, ¿no? O 15. Después ya se analizan los datos. Ya, como todo esto va en una tabla, entonces se va a buscar, pues, ¿no es cierto? Fíjate, estos datos sacas de aquí de la primera pantalla, sacas de esto, ¿no? El área que estás poniendo de energía solar, la eficiencia, digamos que... Si le subo la eficiencia, no le puedo subir mucho porque ya se me hace negativo el presupuesto, ¿no? Bueno, ahí, por ejemplo, fíjate. Se saca el valor de cuánto te ha sobrado del presupuesto. Se tiene el presupuesto inicial y se ve cuánto se sobra el presupuesto. Y fíjate, claro, con razón le quité los molinos de viento porque tiene muy poca potencia esto, ¿no? Pero la geotermal... Ah, este está bastante bueno, mira. Es por eso que me dio más oportunidad de poner esto, ¿no? La solar, no está tan mal la solar, ¿no? Fíjate, está en zona como café, está por aquí. Y la biomasa, está súper bien la biomasa, ¿no? Hay que utilizar biomasa. Ya, bueno, de la primera pantalla sale esto. El área que estás utilizando, ¿no es cierto? ¿Qué porcentaje de área estás usando? Y ya, al irte al test your system... aquí básicamente desde que typical decline capaz que fíjate que dice que solo necesitas geotermal o
producción con biomasa, ¿no? Bueno, ahí van haciendo las pruebas, ¿no? Uh-huh. Y de la última pantalla, lo que salen son los el costo que tienes para producir esto. Mira, cuando le pones el power up, sale el costo, este valor de aquí, costo por tonelada, las toneladas de CO2 que se han ahorrado y la salida que has tenido en estas 2 semanas, ¿no? Uh-huh. En que las simulaciones, o sea, se podría decir que nos pueden servir para las tablas, es siempre y cuando rebasen la línea que está en el, bueno, en la página anterior que se puede ver, o aunque no nos rebase, también se puede poner en la tabla. Podrías poner, sí, mientras más simulaciones coloques en la tabla, pienso que vas a tener más datos. Y entonces vas a poder sacar mejores conclusiones, ¿no? Es decir, si es que sube el área del, en este caso, ¿no es cierto?, de tu sistema, el área para la energía solar, pues gastó menos dinero o ahorró más CO2, yo qué sé, ¿no? Pero mientras más simulaciones puedas tener, listo. Recuerda también de que fíjate aquí en la pantalla inicial te pone, mira, estos son los récords de las personas que han hecho el reto, bueno, de las 5 ciudades, ¿no? Pero fíjate, son costos muy, muy bajitos y la cantidad de CO2 que se han ahorrado, pues son altas. Entonces, esos son los valores que te pueden ayudar a sacar una buena conclusión. Uh-huh. Listing, entonces, en la tabla debemos poner lo primero que nos sale en como estas manillitas que podemos subir y bajar y los tres últimos, que es de la última página, del CO2. Bueno, o sea, lo que aquí deberías poner, ¿no es cierto? Es, no, esto ya, bueno, que corre esta simulación para poner que rediseñe el sistema, ¿no? Lo que deberías colocarle ahí es los datos que van saliendo en cada simulación, ¿no? Y eso se va ordenando la tablita. Para diseñar el sistema, aquí estoy acá. Estos datos de aquí, ¿no? ¿Cuánta área? ¿Qué eficiencia tienes para la energía solar? Si es que utilizaste o no viento, si utilizaste geotermal. Y si utilizaste biomasa, y de esta primera pantalla sale este valor de aquí. Eso es cada simulación y el área, ¿no? Y después cuando se pone el power up para probar el sistema, es lo que sacas el costo, las toneladas de CO2 que te has ahorrado y la energía que produjiste en 2 semanas. Uh-huh. Listo, Inge, muchas gracias. De nada, veo que tengo 2 manitas más. Adonis, Darío, Bonilla, dígame. Inge, muy buenos días. Yo tenía una consulta, Inge. O sea, yo comprendo que los dos deben, lo uno debe subir y el otro bajar, pero si en el caso de que nosotros tengamos, por ejemplo, un valor muy bajo, pero no muchas toneladas, ¿estaría bien o tendríamos que dimensionar para subir las toneladas? Hay que hacer todas las simulaciones que se pueda. Y de ahí hay que ver cómo se afecta, por ejemplo, con grafiquitos. Y ahí viene la conclusión del trabajo, ¿no? Qué sé yo, poner en el eje Y el dinero o las toneladas de CO2 que estás ahorrando, ¿verdad? Versus, qué sé yo, el área de la energía solar o versus el diámetro de los molinos de viento o versus la capacidad de la energía geotermal. La idea es que puedas tú sacar una conclusión de las simulaciones y decir, mira, si es que para estas ciudades, ¿no es cierto? Si es que esto aumenta el área o aumenta la eficiencia, me sale más caro el CO2, pero ahorro más toneladas, este tipo de cosas, ¿no? O sea, sacar conclusiones de todos los datos de las simulaciones. Es por eso que les decía antes, mientras más simulaciones tengan, más conclusiones pueden sacar. O no sé si con eso respondí tu pregunta, ¿te queda algo? Sí, Inge, alguna duda. Muchas gracias, Inge. Y también tenía otra pregunta, Inge. Justo es como la compañera, si es que en el gráfico de Los Ángeles, en la segunda gráfica que nos muestra, no sobrepasa los límites, no tendríamos ningún problema, ¿verdad? No, yo pensaría que no. Lo ideal es que, lo ideal es que cumplas con esa liñita, ¿no es cierto? Eso es lo ideal. Pero esos datos de que no te avanzan a cumplir en algún mes, déjales. O sea, son datos que pueden participar en la simulación. Capaz que ese mes se necesita colocar en otra fuente de energía que no sea renovable. Lo ideal es que, ya te digo, llegues a cumplir con las renovables esa demanda, que es lo que te marca esa liñita del segundo gráfico. Si es que por ABZ no logras cumplirlo, pues bueno, no lo logras cumplir. Y una de las conclusiones podría ser esa, justamente. Es decir, mire,
en este mes, visto tantas simulaciones, no llegamos a cumplir con lo establecido y pues recomendamos colocar otra fuente de energía que no sea renovable, por decirles algo, ¿no? Ya, Inge, muchísimas gracias. Listo. Bien, más dudas. Veo que tengo aquí, está Luis Francisco. Es Fabricio, Inge. Ah, sí, Fabricio. Perdón. Tengo una pregunta. Era sobre lo de las simulaciones. Es que, por ejemplo, a mí mi compu no se me simula de las 2 semanas. ¿Eh? No habría ningún problema. O sea, se me simula más poquita, una semana y media. Pero te da los datos de... O sea, me arroja datos de... O sea, no me arroja los datos reales de las 2 semanas. O sea, pero me refiero, ¿qué ciudad te toca a ti? Boulder. Boulder. Aceptemos el cambio. Esto, lo voy a hacer así el tuntún, ¿no? A ver, veamos esta capacidad solar. Tengo buena capacidad solar según este gráfico y la del viento. Con la solar salió. Poquito el viento. Es que no hay una única respuesta, ojo. No es que es una sola respuesta, pueden haber varias respuestas, ¿no? Pues voy a meterle todo lo que pueda de energía solar. Pero no le puedo poner todo porque se me acaba el presupuesto. ¡Qué iras! Tengo la eficiencia. ¡Uy, no! 13% de eficiencia. No, y se me acaba el presupuesto. Si le meto viento. Viento. Pero sí. ¡Ay, qué iras! 3 molinos. Tres molinos. Bueno, pongámosle así. Ya. Aquí cumple. Sí, la solar es la principal, ¿no? El viento aporta, pero poquito, ¿no? Bueno, qué bola ahí. Veamos cómo nos va. Listo, power up. Aquí lo importante de este gráfico es esto, ¿no? El costo por tonelada de CO2, las toneladas de CO2 que estás ahorrando y pues la salida para 2 semanas, ¿no? O sea, tú me dices que esto, pero ahí tienes. O sea, mi pregunta era si es que eso ya sería de todo, porque, o sea, la simulación se está haciendo hasta el día de miércoles, como quien dice. Hasta hoy día, pues. Fíjate que hoy estamos miércoles y solo está hasta ayer. No te simula todavía el día de hoy. Va a ser diferente a si estuvieras tú haciendo esto el día domingo. Ahí vas a ver en qué te simula hasta el domingo. Es que esta pantalla solo llega hasta el día en que estás hoy día. Si quedas en cuenta, hoy estamos miércoles y solo te simula hasta el día de ayer. Mañana, si haces la simulación mañana, te va a simular hasta el miércoles. Si es que esa era tu pregunta. Y no es tu compu, es el programa. Ah, ya. Eso era. Entonces, para ver si cumplimos con el objetivo, tiene que pasar la línea roja, ¿verdad? O sea, la línea del medio. Pero en la pantalla anterior, ¿no? Cuando le pones test your system, este es lo que debes cubrir, porque si no te sale que tienes menos poder, ¿no? Sí. Ya. Eso nomás era. Gracias, Inge. Listo. A ver, Nancy, Verónica. Buenos días, Inge. Con mi grupo ya hicimos varias simulaciones y estábamos en el área que cubre con el presupuesto que tenemos. Y lo máximo que logramos cubrir era el 50%. ¿Hay algún problema con eso? No, ningún problema. Como les he dicho varias veces, mientras más simulaciones tengan, bien, porque van a poder sacar más conclusiones. La idea es comparar después, imagínate cuánto afecta el área, por ejemplo, en este caso que estoy viendo ahora en la pantalla, ¿no? Yo sé que no es tu ciudad, pero cuánto afecta el área de la energía solar versus el valor de la tonelada de CO2 o versus las toneladas de CO2 que se ahorran, ¿no? Hacer gráficos así, ¿no? Mira, hicimos tantos así, tantos acá y ver cómo va cambiando eso, ¿no? Sí, y en las conclusiones también saldrán eso de que con todas las renovables que tenemos para nuestra zona, en los meses, y esto lo dije también antes, en el mes tal no llegamos a cumplir con
la demanda de la ciudad, ¿no? Lo que les pasaba aquí a ellos, fíjate, ellos no llegan, estos 2 meses no llegan, ¿sí? Y es colocar en conclusiones, ¿no? Después de hacer 50, 60, 100 simulaciones, yo no sé, pues en estos meses con las renovables no llegamos a cumplir esta mínima liñita, ¿no? No sé si me explico. Sí, Inge. Gracias. De nada. Y me queda Jocelyn, Stephanie. Sí, Inge, buenos días. Yo quería preguntarle en qué parte del simulador podríamos encontrar esa información que dice la energía aportada por cada fuente, porque eso debíamos poner en la tabla, pero no la encontraba y no sabía si debíamos poner ahí donde dice la producción en 2 semanas. A ver, tienes aquí la salida, ¿no es cierto? Tienes aquí la salida total, fíjate, producción en megavatios, y aquí te está dando lo que tú tienes. Veamos si es que esto se encuentra aquí. Aquí está, mira, el costo por cada una de estas. ¿Cuánto cuesta producir cada uno de los megavatios? ¿Y dónde están? La intensidad solar, mira. Aquí se podría sacar una idea de cuánto estás produciendo en cada una, ¿no? Mira. No sé si aquí me da un clic derecho, no me da nada. No me dice ninguna información, ¿no? Oh, megavatios por hora. Producción. No te des información. No, pues bueno, si no encuentran esa información, pues ya tienen más información, que son estos tres de aquí, ¿no? Mira, el costo por tonelada, el tonelado de CO2 ahorradas y la salida por 2 semanas de las fuentes totales. Que estos tres valores no están puestos en la descripción del trabajo, ¿no? Es más, podríamos ponerles ahora mismo, cosa de que quede esto claro, ¿no? A ver. Pongámosle, pasemos esto, esta ventana de aquí, un segundito, y aquí, vale. Editemos el reto energético de una vez para que quede esto claro, ¿no? Dice cumplir cada simulación de una tabla que muestre qué fuentes de energía renovable se usaron. Esto de aquí hay que cambiar, ¿no es cierto? Ya. El área que se utiliza. Utiliza el presupuesto que se invirtió sería el costo por tonelada de CO2. Costo por tonelada de CO2. Las toneladas de CO2 ahorrados. Que se ahorran, ¿no es cierto? Toma y la salida para 2 semanas, ¿no? La salida para 2 semanas en megavatios por hora. Megavatios por hora. Eso, ahí estaría completo, ¿no? Déjame ver el área que se utiliza. Ya está. Sí, yo pienso que eso está más claro, ¿verdad? Y como les digo, son todos los datos que salen del simulador, ¿no? Son todos los datos que salen en las pantallas del simulador. Ya, Inge, y disculpe, ¿me podría explicar más o menos lo del CO2 ahorrado? ¿Es mejor tener más cantidad a mayor o a menor precio? Esa parte no la entendí. Es mejor ahorrar más toneladas de CO2, ¿no? Porque son toneladas que no se emiten. Claro, es mejor esto. Pero también otro valor es que sería lindísimo, ¿no es cierto? No sé si es que se logre, veamos las simulaciones, de que tengas muchas toneladas de CO2 que se ahorran con un precio muy, muy bajito, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero hay que ver si es que se logra, ¿no? Ya, Inge, muchas gracias. Listo. Jennifer Maite. Buenos días, Inge.
Con mi grupo teníamos la duda, o sea, nos tocó Las Vegas y en el primer gráfico logramos cumplir con los objetivos, ¿no? Que es la línea del medio. Ya, excepto por el mes de marzo y eso ya nos dijo que podemos hacer. Pero en el segundo gráfico entiendo que por la radiación del mediodía, la energía solar hace que se pase de la línea del medio, o sea, llega hasta el tope. ¿Hay algún problema con eso? No, no pasa, no, nada, ningún problema, ninguno. No, es que a otro grupo le dijo que tenía que llegar como que al medio. O sea, eso sería lo... Pero en la... No hay cómo. A ver, voy a coger tu ciudad, ¿no es cierto? Veo que la energía solar está bastante buena. Sí, la gente. Le voy a poner más o menos un 13% y aquí le voy a meter área hasta todo lo que me dé. Vale. El viento, ¿qué tal está el viento para esta ciudad? Es poquito, o sea, no está tan malo, ¿no? Ah, no, sí es malo, es muy bajo, ¿no? Entre abajo, entonces no le pongamos viento. Y metamos la geotérmica, todo lo que podamos, hasta la... Ya, ahí. ¿No es cierto? ¿Geotermal qué tal está? Ah, no, pues sí, bastante bien la geotermal. Vale. Bien, probamos el sistema. Aquí está sobre... Ah, mira. Aquí es un mesecito que no se cumple, pero bueno, todas las otras funcionan bien. Sí. Lo ideal, y eso sí, hay que ver si es que se lo logra, ¿no es cierto? Es que logres estar aquí en esta línea, que no te pases, porque si es que te pasas, gastas más dinero, y la idea es no gastar tanto dinero. Eso es lo ideal. Pero esta podría ser una simulación válida para tu grupo, ¿no? Y acá, bueno, aquí lo que interesa, más bien este gráfico, que solo va a llegar hasta el día martes, ¿no? Es estos valores de aquí, fíjate. El costo por tonelada, las toneladas que se ahorran y la salida. No sé si me expliqué. Sí, o sea que mejor toca ver lo de los costos por tonelada y dar que sea. Claro, y aquí, o sea, por ejemplo, yo te digo, esta ya podría ser una simulación que tenemos estos de aquí. Fíjate, $18,096, ¿no? Entonces, pero digo, voy a bajarle un poquito esto, ¿no? Imaginémonos, bajémosle un poquitito esto. Ya. Y pruebo el sistema. Ah, no. Dejémosle la geotermal donde estaba y subámosle un poquito la eficiencia de los paneles solares. Uy, pero ya no avanza. ¿Es 13 o es 14? Carambas. Bueno, bajémosle un poquito esta de los... A 40 megavatios, pongamos, de esta de acá. Y pruebo el sistema, ¿no? Mira, esto está muy bien. Aquí de abajo, no siento, pero bueno. Con la solar va bastante bien. Fíjate que aquí ya tengo demasiada energía. Ah, ya me bajó un poquito acá. Pero bueno, acordémonos de los 18,000 y los tantos, ¿no? Ya. El power up, veamos qué pasó con este costo y con las toneladas de CO2 que yo ahorré. Mira, me subió el costo. Tengo 108, que es mayor a 96 que tenía antes, y solo ahorré 15,000 toneladas de CO2. Entonces, rediseño el sistema. De acuerdo, es verdad, gasté menos presupuesto, ¿de acuerdo? Sí, pero pues se me hizo más caro. Y ahí pues podrías ponerle, imaginémonos, metámosle bolinos de viento, a ver que, si es que nos ayuden algo. Utilicemos más área, 100% del área. ¿Verdad? No me acabó todo el presupuesto y veamos que si es que algo hace el viento, ¿no? Pues que algo ayuda el viento, claro, muy poco, ¿no? Claro, es que hay muy poquito viento. Ay, pero hay poquito, pero veamos qué pasó con el costo. Esa es la idea. Ir jugando con el simulador las veces que sea hasta poder ir sacando gráficos, ¿no? Power up. Entonces, claro, pondríamos, fíjate, el costo por tonelada de CO2 versus... los números de molinos de viento, qué sé yo, o las áreas que utilizaste en el 114. Algo bajó y algo subió esto, ¿no? Entonces, ahí va sacando los datos. Y después poder sacar conclusiones. Yep. Gracias, Inge. Las conclusiones son importantes. Bien, de nada. ¿Más preguntas? Hoy yo pienso que ya está bastante, que creería yo, ¿no? Ah, mira,
Y aquí te dice cómo calcular, fíjate, sí podrías, es que sí puedes sacar cuánto te da, fíjate, la zona de A, pues es producido por el tamaño y la eficiencia de un arreglo de energía solar. Y las unidades, y, ah, mira, por tiempo, capaz que sí podrías sacar, ¿no? Cuánto está aportando cada una de las energías. Aquí están los calculations, ¿no? Número de turbinas por el diámetro. Ah, mira, qué interesante. Ah, capaz que sí. Pensé, claro, no, no le había dado clic sobre esto, ¿no? Acerca de los datos, las unidades. Aquí tienes los datos. Oh, mira, y aquí tienes para sí. Entonces, sí hubieras podido calcular. Entonces, volvamos nomás al... Sí puedes calcular cuánto te da cada fuente. Te está diciendo el simulador cuánto te da cada fuente. Entonces, sí puedes hacer los cálculos. Así que pongámosle nomás lo que estaba antes, solución al reto energético. Perdón, no vi esa como signo I que estaba ahí, ¿no? A ver, el área que se utiliza, como esto, la cantidad de energía que aporta cada fuente. Presupuesto que se invirtió, costo por tonelada de CO2, las toneladas de CO2 que se ahorran, la salida para 2 semanas y si les disculpen. Exacto, aquí pongamos. Y pues más simulaciones de áreas, más datos podrás recopilar. Y mejores conclusiones podrán alcanzar como grupo. Ya. ¿Más preguntas, más dudas? Pensaría que no. Si no, vería manitos levantadas aquí en el Teams. Ya. Yeah. ¿Cuándo se entrega esto? Esto se entrega el día. Esto está para ser entregado el sábado 11 a medianoche, ¿no? Pero ya la exposición la hacen ustedes el día viernes, no se olviden. Si bien esto se entrega el sábado 11, la exposición de esto ya lo hacen el día viernes y tiene nota independiente la exposición y nota independiente el trabajo, ¿no? Bien, creo que ya estamos. ¿Más dudas, más inquietudes de esto? Creo que no. Vale, muy bien, chicos. Entonces, el tema de la clase de hoy día es... el primer balance de energía que vamos a hacer en el curso. Y el primer balance de energía va a provenir de tomarnos a nosotros como un sistema de análisis. ¿De acuerdo? Vamos a tomar cada uno de nosotros, y esto es trabajo individual para cada uno, y esto es parte de otro PAE, ¿sí? Y vamos a cuantificar la energía que entra a nosotros y la energía que nosotros consumimos. ¿De acuerdo? Es lo que vamos a ir midiendo. Y para lo cual necesito que ustedes vayan recopilando datos durante más o menos una semana, unos 8 días. Ya les voy a explicar qué datos es lo que vamos a... Ah, aquí se llama. Esto se llama necesidades energéticas de energía de una persona. Aquí está. Ya les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Y esto es otro PAE. Y esto es otro PAE porque es un trabajo que ustedes van haciendo en casa, ¿no? Vale. Muy bien. Tomamos la presentación del profesor Andrés de la Rosa, que es el que pues, hizo una presentación muy, muy útil para esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, balance de energía, que es en lo que consiste toda nuestra asignatura, es en los procesos químicos y físicos que están relacionados con la ingeniería química, nosotros poder medir, cuantificar sería una buena palabra, los flujos de energía. Ya vamos a ver que hay 6 formas de energía, lo que se conoce como energía interna, entalpía,
energía cinética, energía potencial, calor, trabajo, ¿vale? Entonces, mediremos en cada uno de los puntos de nuestros procesos, y vamos a aprender todo esto durante el ciclo, cuánta energía entra, cuánta energía sale del sistema, cuánta energía consume el sistema, porque hablaremos después de reacciones químicas, etcétera. Pero para poder tener una aproximación a esto, empezamos con esto, ¿no? Con lo que es necesidades energéticas de una persona. Y eso eres tú. Tú vas a ser el sujeto de análisis de esto, ¿sí? Y pues ya empezamos desde hoy, ¿de acuerdo? Entonces hoy te voy a dar las instrucciones para que vayas recopilando toda una serie de datos en tu día a día, ¿sí? Entonces déjame abrir una hoja de Excel para poderte ir explicando a eso. Mira, ¿qué datos son los que tú vas a ir recopilando durante estas, yo creo que son 8 días, verás? Y es importante que lo empieces hoy. Bien. Entonces, verás, cada uno de ustedes se van a hacer una tablita, qué sé yo, día uno, ¿verdad? Día uno. Y van a ir escribiendo, qué es lo que comes. ¿Qué es lo que comes en el desayuno? En el desayuno, ¿qué comes en el almuerzo? ¿Qué comes en la merienda? Sí, y entre comidas. ¿Sí? Vas haciendo una tabla. Vas haciendo una tablita de... se está compartiendo mi pantalla, chicos, ¿verdad? Se están viendo el Excel. ¿Sí, no? Sí. Sí. Ya. En esto sí tienes que ser súper meticuloso. Súper meticuloso, ¿verdad? De qué es lo que te estás comiendo en el desayuno, ¿no es cierto? Entonces imagínate, aquí haces una lista de lo que te comes, ¿no? Lista. Entonces, qué sé yo, en el desayuno te tomaste un agua aromática con galletas, más galletas, más 2 o 3 galletas, imaginémonos. ¿De acuerdo? Qué sé yo, y te tomaste un poco de fruta, te comiste, una manzana. ¿Sí? Listo. Manzana. ¿Ya? ¿De acuerdo? Para el almuerzo, digamos, te tomaste una sopa de fideo y a esto le sumaste arroz con carne. Un arroz con carne, ¿verdad? Más arroz con menestra, ¿no es cierto? Y carne. Y jugo, qué sé yo, te pegaste una cola, ¿ya? En la merienda ya no estabas con tanta hambre y te pusiste una salchipapa con huevo. Una salchihuevo, ¿no es cierto? Una salchi completa, qué sé yo. Y entre comidas, no sé, te pasaste comiendo, o nada. ¿No? Digamos que no te comiste nada. Bueno, bien. Vas haciendo la listita de lo que te vas comiendo, ¿de acuerdo? ¿Dónde viene el trabajo? No solo en hacer la lista, sino que cada uno de estos alimentos que tú te comes por día, a ver, si pongamos entre comidas, que te hayas comido, no sé, otra fruta, digamos que estás en la línea healthy, ¿verdad? Te comiste una manzana en la mañana y te comiste, qué sé yo, un plátano en la tarde. Un plátano con pan. Más pan. Bueno. Esto está como sencillo, haces la lista de lo que te comes en el día, ¿vale? Pero lo complicado va a estar, y no lo complicado, sino en dónde empieza el trabajo, es que debes transformar esto, ¿no es cierto?, en 3 grupos de alimentos principales. Algo llamado carbohidratos en gramos, algo llamado proteínas en gramos, ¿eh? Y algo llamado lípidos o grasas, lípidos en gramos. Pues ya te digo, el Excel que estoy construyendo ahora lo estoy haciendo a manera de ejemplo, ¿no? A manera de ejemplo. Entonces, para lo cual, para poder hacer esto bien bonito, tú debes conseguirte por 1 o 2 días una balanza, ¿sí? Una balancita para que más o menos tengas una idea de cuánto pesa la manzana que te comiste, por ejemplo, ¿no? Entonces dices, chuta, pero profe, ¿cómo sé yo? Los alimentos, cuánta cantidad de carbohidrato, proteína y lípidos tengo, pues sencillo. Vas al buscador y pones en el buscador tabla
nutrimental de una manzana. Por decirte algo, ¿no? Mira, y aquí te sale. Y aquí te sale la tabla nutrimental de una manzana, por decirte algo, ¿no? Entonces aquí vas a encontrar, mira, proteínas, ¿cuántos gramos tiene por cada 100, ¿no es cierto? Grasa total, ¿cuántos? Y tienes por acá hidratos de carbono por cada 100 gramos, ¿no? Entonces, mira, son tablas nutrimentales en donde te va a dar. Y con la balanza que tú tienes, con la balanza que te pedí que te busques, ¿dónde estamos? ¿Dónde está mi Excel? Oh, se me perdió el Excel. Aquí está, con la balanza que tú sacaste aquí, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Pesaste una manzana más o menos y que te salió unos 250 gramos, para tener una idea. Te vas a la tablita nutrimental que sacaste de la manzana y dices por cada 100, tengo tanto de proteína, tanto de grasa y tanto de carbohidrato. ¿Sí? Y aquí vas poniendo, ¿no? Las galletas, por ejemplo. Vamos a buscar tabla nutrimental galletas. Bien. Tabla nutrimental galletas. Pues más o menos aquí te dice, mira, una porción de una galleta, más o menos, pues tenemos aquí capaz que los gráficos encontramos más. Sí, aquí mira, información, aquí te dice, mira, por porción de una galletita, ¿no? Tenemos tanto carbohidrato, tanta proteína, tanta grasa. Si no encuentras la información de los alimentos en la red, que ya le veo un poco complicado que no lo encuentres, el agua aromática no tiene carbohidratos, no salvo que le hayas puesto azúcar. Entonces, ¿cuántos gramos de azúcar pusiste? No, profe, pero es que gramos no, qué sé yo, pusiste dos cucharadas de azúcar. Entonces, con la balancita, dices, bueno, lo haces una sola vez. Dices, a ver, más o menos, ¿cuánto de azúcar pongo en una cucharilla? Pongo en la balanza y digo, ay, más o menos, cada cucharita de azúcar tiene, pues, qué sé yo, 20 gramos. Claro, no vas a estar pesando a cada rato la comida, ¿no? Porque seguro que capaz que no tienes balanza en casa y tienes que pedirle a tu tía, a tu prima, a tu abuelita o a la vecina, ¿no es cierto? O al vecino, vean, no sé, abuelito, présteme una balanza. Entonces, mides cuánto pesa cada cuchara. Por ejemplo, el arroz. Por acá te comiste un arroz con menestra. Dices, chuta, ¿cuánto arroz me puse? Pues más o menos, ya sabes cuánto arroz comes en cada porción de tus alimentos. Y vas sacando, pesas más o menos. ¿Cuánto arroz será esto? Pues una taza de arroz, ¿cuánto pesa el arroz? ¿No es cierto? Y así, o sea, basta que peses una sola vez las medidas que tú utilizas, que si yo una carne, que si yo te comiste un filetito de carne, de cerdo, de pollo, o de pescado, o de res, ¿verdad? Y dices, no, pues a ver, veamos aquí, esto más o menos cuánto pesa, ¿de acuerdo? O si que si yo te abriste toda una lata de atún, por ahí en la lata de atún dices, más o menos esta lata de atún tienes... pues tantos gramos y todo ese atún me comí, ¿de acuerdo? La idea es, esto es lo más difícil, qué sé yo, aquí me voy a inventar datos, ¿no? 20 de carbohidratos, qué sé yo, aquí 7 de proteínas y lípidos 2. Y así vas llenando la tabla, ¿no? De la sopa de fideos, unos 60 carbohidratos más o menos, la carne que te habrás tomado unos 250 proteínas, lípidos 4. En la salchipapa con huevo, aquí tendrás lípidos 8, proteína tendrás unas 50 y carbohidratos tendrás unos 120, por decirte algo. El plátano con pan, esto sí tiene carbohidratos. Esto, pues unos 60, proteínas poquitas tendrás aquí y lípidos, pues uno. Ya. Esto es lo complicado, lo que te marco aquí en esta tabla, de que transformes tus alimentos de la manera más exacta posible, ¿no? En lo que son carbohidratos, proteínas y lípidos. No interesa, chicos, vitaminas, minerales, ni nada de esas cosas que te comas, ¿no? Y pues aquí le pones una suma, ¿verdad? De la totalidad de carbohidratos que te mandaste, de la totalidad de proteínas y la totalidad de lípidos que te mandaste en el día. Y esta misma tabla se repite para el día 2, entonces aquí, pum, pum. Y en el día 1, sino día 2,
y vuelves a empezar. ¿De acuerdo? Y vuelves a empezar. Entonces, esto más o menos debería estar listo para la semana del 20 de diciembre. O sea, mientras más rápido empieces, pues esto vas a encontrar, veamos, ¿no es cierto? Hoy estamos 8. El PAE con ustedes llega el día viernes, ¿no? Que aquí les daré más instrucciones de este PAE. Digamos que tomas toda la siguiente semana. Hola, Diego, ¿qué tal? Estoy en clase. Termino a las 11, a las 12 y cuarto, más o menos. Te busco. Ya. Hoy estamos 8, hasta que te consigues la balanza 9, 10, digamos que esto empiece el sábado, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 días más o menos, te decís yo. Esto debería estar lista para la semana del 20. Sí, claro, ya no tenemos el PAE el viernes 24. Tenemos que, sí, esto más o menos 8 días, chicos. Esto para la semana del 20 debe estar listito, ¿no? Para la semana del 20. Semana del 20 al 23 de diciembre. Del 2021, ¿no? Esta lista que vas haciendo de todas las, lo que te vas comiendo. Lo más, digamos, entretenido va a estar en poder desglosar lo que te comes en carbohidratos, proteínas y lípidos, ¿de acuerdo? Esta va a ser, chicos, la, digamos, la entrada de la energía que tú vas a hacer, ¿no es cierto? Esta es la entrada de energía. Entrada de energía. A tu sistema, ¿sí? Esta es la entrada de energía a tu sistema, ¿vale? Aquí lo que sí deben tenerlo claro es que, ¿cómo es esto? No vayas a falsear los datos, ¿ah? Sí, o sea, si te comiste, son datos que van a ser solo para ti, esto nadie más lo va a saber. No tengas recelo de eso. En la, ¿cómo es esto? En el informe que se presente de este PAE, pues basta que pongas estos valores que están aquí, que los voy a marcar en, que los voy a marcar en tomatito, ¿no? Ah, no. Sí, no piensa, ay, no, es que el profe va a saber qué me paso comiendo. No. ¿No es cierto? Esto es para ti. A mí lo que me interesa son ya transformado en carbohidratos, proteínas y lípidos. Los alimentos que vas a tener, ¿vale? Así que debes empezar desde ahora. Desde ahora, a conseguirte la balanza y hacer la lista de tus alimentos mínimo. Ya te digo, esto debe estar listo para el lunes 20 de diciembre ya. Todos los días que puedas, mientras más días, mejor, ¿vale? Esto es la entrada de energía, ¿sí? Y es aquí el detalle que tú tienes, ¿no? Que si en el desayuno te tomaste un huevo, huevos más pan y jugo de naranja. Qué sé yo, me invento, ¿no es cierto? Digamos que este día fue el sábado, entonces saliste a comer fuera, te pegaste un hornado, ¿no es cierto? Aquí te pegaste un cevichocho. Cevichocho con oreja. Si es que alguien está de... Entonces, chuta, profe, entonces vas, buscas tabla nutrimental de los chochos. Te vas acá, te pones tabla nutrimental, chochos. Aquí deben estar los chochitos, ¿no es cierto? Pagables aquí la información nutricional y te dice, mira, cuánta grasa tienes, cuánto carbohidrato y cuánta proteína te dan los chochos, ¿no? Por porción. Y esta es una porción de 90 gramos. Entonces, tendrás que ver tú más o menos en el peso. Por eso te decía, consíguete una balanza. Más o menos, para que digas, a ver, ¿cuántos chochos me comí? ¿Cierto? Las orejas del chancho, por ejemplo. Le pones tabla nutrimental de la oreja del chancho. ¿Dónde estás? Aquí. Tabla nutrimental cerdo. Cerdo, ¿sí? La carne de cerdo, ¿no? Pues mira. Vamos a considerar de que, bueno, mira, la, de una chuleta de panza, ¿no? De cerdo. Vamos a considerar que la oreja tiene, pues, lo mismo, ¿no? Porque no creo que haya oreja de cerdo, cerdo oreja. Así, mira, información nutricional, la oreja del cerdo. Oh, qué bien. Tienes grasas, tienes hidratos de carbono y tienes proteínas. Ahí tienes, ¿ves? De la orejita del chancho. Igual del chicharrón de cerdo, veamos si es que hay, que si yo te pegaste un mote con chicharrón, ¿no? Chicharrón de cerdo.
Ya de haber. Claro que a ver, pucha, por supuesto que hay. La formación nutrimental aquí tienes. Estamos claros. ¿Alguna duda de esta primera tabla que vas a hacer? Que es con la información de lo que tú vas comiendo. Esta es la entrada de energía y esto se necesita que lo hagas por día. ¿Dudas de esta parte, chicos? ¿Aló? Me dejaron visteado. Creo que no hay dudas, profe. Ya, perfecto. Bien, ahora sí vamos a la presentación. Como es el primer balance de energía que nosotros vamos a hacer, pues tenemos que medir también la energía que nosotros gastamos. Uy, pero aquí están viendo mal. Pues esperen. Tengo que compartir. Esta pantalla es la que debo compartir. Correcto. Vamos a ver. Me avisan si ya ven el PowerPoint. Ahí. Sí, ya se ve. Ahora se ve mejor, ¿no es cierto? Vale. Entonces, para hablar de las necesidades energéticas, que lo que se conoce como gasto energético diario, esto se mide en kilocalorías por día. La comida, la entrada de tu energía, ahora simplemente te vas a centrar en medirle gramos de carbohidrato, gramo de proteína y gramo de lípido que te comes. Ahorita en gramos. El gasto energético ya lo vamos a medir en kilocalorías por día. ¿De acuerdo? Y para saber cuánta energía gastas tú por día, hay que sumar tres cosas. Lo conocido como metabolismo basal, que también está en kilocalorías por día. Lo conocido como gasto energético por actividad. ¿Sí? Gasto energético, el GEA. A ver si saco mi bolígrafo. Aquí está color verdecito. Este GEA, gasto energético por actividad, ¿de acuerdo? Y esto es, qué sé yo, que te saliste a correr, que te fuiste a hacer bicicleta, que subiste las gradas, que te pusiste a lavar la ropa, que tendiste la cama, que estás estudiando, etcétera. Todas estas actividades que tú tienes, hay un consumo de energía por día, ¿de acuerdo? Por día. Y otra tercera que se llama la acción dinámica específica, la ADE, que también es, pues, se lo mide en kilocalorías por día. Bueno, esta de aquí, la ADE, digamos que es una suma de estas dos, un 10% de la suma de estas dos. Vas a calcular tu metabolismo basal y tu gasto energético diario por actividad, ¿no es cierto? Le vas a esta suma, le vas a poner 10% más. Más del 10% y vas a tener este valor de AR. Ya te voy a explicar cómo hacer los cálculos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, el metabolismo basal, chicos, depende de nosotros, es decir, de nuestro tamaño, llamémoslo así, de nuestro peso, de nuestra estatura. Y el metabolismo basal es, digamos, la mínima cantidad de energía que necesitas, ¿no es cierto?, para que estés respirando, para que tengas circulación sanguínea, para que tus músculos tengan tono, que se mantenga la temperatura corporal y etcétera, ¿de acuerdo? El metabolismo basal es muy propio de cada una de las personas, depende de nuestros hábitos de vida, de la edad, del sexo, de la raza, etcétera, si estamos sanos, si estamos enfermos, o sea, por ejemplo, nuestro metabolismo basal se va a ver aumentado, o sea, un 13% por cada grado de fiebre que nosotros tenemos, ¿no? Tenemos mayor metabolismo basal, mayor consumo de energía para mantenernos respirando y con la circulación sanguínea y un buen tono muscular y una buena temperatura cuando estamos en climas más fríos, ¿no? En diferencia a lo que es clima caliente. Por esto del metabolismo basal es algo muy propio tuyo. ¿De acuerdo? Sí. Se suele expresar una forma de encontrar el metabolismo basal en estas unidades, ¿no? Kilocaloría por metro cuadrado y por hora, ¿vale? Se suele expresar, también pueden ser otras unidades, ¿sí? Y pues ya te digo, está relacionado el metabolismo basal con tu peso y con tu estatura, ¿sí? Entonces, te voy a enseñar tres maneras de cómo calcular tu metabolismo basal. Una forma utilizando un nomograma, que vamos a hacer aquí el ejemplo. Estas diapositivas ya están cargadas en el aula virtual, entonces las podrás consultar sin problema.
un homograma, una ecuación o por una tabla. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, estos son los nomogramas de la de lo que es metabolismo basal, ¿no? Bueno, con esto vas a calcular la superficie, ¿no?, de tu cuerpo. Entonces, bueno, aquí te ubicas, esto es para niños, esto es para adultos, más o menos, y voy a hacer con mi ejemplo, ¿no? Yo mido 1,83, más o menos mi altura está por aquí. Cuando aquí tu altura, yo peso unas 220 libras, unos 100 kilos, más o menos está por acá, mi peso, ¿no es cierto? Entonces yo cojo y trazo una línea así. Pucha, pero no, pues con tu Z. La línea está fatal. Pues nada, recta me salió esta línea. Vamos a ver si me sale mejor así. Bueno, por ahí, ¿no? Oh, sí, bueno. Fíjate, aquí te sale un valor. Este valor que se te cruza aquí, en mi caso, está aquí en 2.3 más o menos metros cuadrados mi área. Este es un dato que debes escribir por ahí, ¿no? Yo lo voy a escribir en el Excel. Lo voy a escribir en la hojita de Excel que te estaba compartiendo antes, ¿te acuerdas? Ah, eso, mira. Aquí voy a poner yo mi superficie. Superficie corporal. Corporal. Esto es 2.3 metros cuadrados. Esto lo harás tú también, ¿no? Esto es un dato que debes. Ah, ¿dónde estás? Presentación. Aquí. Ya. Aquí pues te buscas tu estatura. Te pones aquí tu estatura. Aquí te pones más o menos tu peso. Y te escribes tu valor. Yo estoy haciendo el ejemplo ahora con ustedes. En metros cuadrados, ¿sí? Entonces con esta... Con este peso en kilogramos, ¿no es cierto? Ah, otra forma de calcular la superficie del cuerpo humano es esta, la ecuación de Dubois, en el cual pues le pongo mi peso en kilos, pica aquí en la ecuación, y le pongo mi altura en centímetros acá en la ecuación, que es una ecuación heterogénea esta, como ustedes aprendieron en básicos 1, y pues calculo mi superficie, esto me va a dar en centímetros cuadrados, que es otra de las maneras, ¿no?, para calcular la superficie del cuerpo, ¿sí? Ya con este valor, fíjate, nos vamos aquí a las tablitas de metabolismo basal. Yo me ubico aquí en la categoría de los varones, yo estoy en los 47 años, más o menos me dice que mi metabolismo basal es 37.37. Fíjate las unidades, kilocaloría, metro cuadrado y por hora. Como ya calculé los metros cuadrados que tiene mi cuerpo, sea con la ecuación de Dubois, ¿no es cierto?, o con el nomograma que tengo acá, utilizo esta tabla y pues podría tener yo cuántas kilocalorías por hora es lo que yo tengo para mantener mis funciones vitales encendidas, ¿no? Mira, 37, me voy a mi tablita de acá, entonces aquí le pongo un metabolismo basal, las unidades de la kilocaloría dividido para metro cuadrado y por hora, ¿no? Yo creo que sí. Y por hora, sí, correcto. Kilocaloría, metro cuadrado y hora. ¿Sí? Esto según la tabla es 37.37, ¿sí? Yo le multiplico metabolismo basal en kilocalorías por hora, más o menos, ¿no es cierto? Multiplico estos dos valores. Lo multiplico por 2.3, que es mi superficie. Entonces ahí tengo, ¿no? 85.95 kilocalorías por cada hora del día, ¿no es cierto? Que me mantengo yo activo. Como el día tiene 24 horas, fíjate, el día, 24 horas. Este valor lo multiplico, este valor de aquí, lo multiplico por 24. Entonces, más o menos, dice que para mantenerme vivo con mi superficie del corporal, ¿no es cierto? Yo necesito
2062 kilocalorías. Listo. ¿De acuerdo? Más o menos. Por día, ¿no? Esto es, sí, kilocalorías por día. Es lo que yo necesito. Kilocalorías por día. ¿Sí? Esto harás tú, tu cálculo, ¿no? Porque esto ya es muy propio de cada persona. Este es mi metabolismo basal, ¿sí? Y este es el metabolismo basal, ¿de acuerdo? También les he puesto aquí otro grafiquito que suena interesante, ¿no? En la cual tú dices, bueno, yo estoy por los 47 años, más o menos por aquí, ¿no es cierto? Le subo esta curva hasta acá arriba, ¿verdad? Y me lo llevo hasta acá. Más o menos por día, el metabolismo basal, según esta tabla, es 1500. Más o menos. ¿Qué es lo que se necesita en mi edad, ¿no? Esto para mantenerme vivos. Si tú ves, en, qué sé yo, a los 19, 20 años que tú estás por acá, ¿no es cierto? Fíjate, estamos sobre los 1700. Esta es la explicación por qué cuando somos jóvenes, su edad más o menos, chicos, comemos más, ¿no? Porque necesitamos pues, más energía para mantenernos, ¿no? Entonces ya está. He calculado mi metabolismo basal. Este metabolismo basal va a ser parte ya de las salidas. Tengo calculado las entradas de energías. No te olvides que por lo menos son 8 días, ¿no? Por lo menos 8 días de estar midiendo lo que comes. ¿Sí? 8 días. Es una tabla para 8 días de esto de la entrada de tus alimentos, ¿no? El metabolismo basal está bien por día, ¿sí? Ya vas a ver cómo hacemos los cálculos después. Esto va a estar súper bien por día, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a la presentación. Listo. También aquí les he puesto, y esto lo van a ver en la presentación, pueden utilizar la ecuación de Harris y Benedict para calcular su metabolismo basal, ¿sí? Donde tienes, mira, ya te da kilocalorías por día, te da, pues son kilos, estatura en centímetros y la edad en años. Voy a utilizar esta ecuación para hacer el cálculo para que ustedes lo vean sin problema, ¿no? 66.5, vamos a poner aquí, metabolismo de Harris y Benedict en kilocalorías por día. Por cierto, entonces me dice que haga 66.5, le sume, que es lo que le debo sumar, 13.75 por el peso en kilos. Que le sume 13.75 por mi peso en kilos, 100 kilogramos. A esto yo debo sumarle 5.003 por mi altura en centímetros. 5.003 por mi altura en centímetros, que es 183. Y le debo restar 6.775 por mi edad. 6.775 por mi edad, que es 47. Y le doy un enter. Ya está, mire. La cuestión de Harry en kilocalorías por día. Entonces, más o menos están por ahí los valores de cómo vas a calcular tu metabolismo basal, ¿no? Te sacas la superficie corporal, vas a la tablita y lo calculas por día o utilizas la ecuación de Harris y Benedict que está puesto en la presentación. ¿Sí? Pero fíjate las unidades, kilocalorías por día. Mínimo necesito yo 2000 kilocalorías para vivir. Mínimo, por día. ¿Vale? Ya está. Aquí está ecuación para los chicos, ecuación para las chicas, ¿no? Ya veamos cuánto les va saliendo. Esto ya veremos sus datos. Bien. Hay otras fórmulas para calcular el metabolismo basal, pero es suficiente que las tengas presente, ¿no es cierto? Pero no vamos a ahondar sobre esto. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, así como hiciste una tabla de todos los alimentos que estás comiendo tú, vas a hacer una tabla de las actividades que haces tú al día. ¿Sí? Esto es para calcular el gasto energético por actividad, chicos. Así como tú te hiciste una tabla al día de lo que vas comiendo, vamos a hacer una tabla de qué actividad tienes tú en el día. ¿Sí? Entonces, nos vamos a nuestro Excel, ¿sí? Y haremos una tabla por acá.
Esta ya va a ser la salida de la energía. Salida de energía. De energía, y esto es por actividad. Déjame cancelar esta llamada. Salida de energía por actividad. Por actividad. Listo. ¿No es cierto? Entonces, así como te hiciste una tablita de qué es lo que comes, que es la entrada de la energía, ahora, mira, nos vamos a hacer una tablita para la salida de la energía. Y aquí igual, día uno, ¿sí? ¿Qué actividades haces? ¿No es cierto? ¿Y cuánto tiempo de la actividad gastas? Tiempo en minutos, ¿no es cierto? Entonces, imaginémonos, esto sí tienes que irte más o menos tomando el tiempo, ¿vale? Te despiertas y te duchas, ¿no es cierto? Ducharse, luego, imagínate que haces, yo no sé, sales a caminar en la mañana o haces gimnasio, lavas los platos del desayuno, lavar platos del desayuno, te duchaste, por 5 minutos, tienes que irte tomando el tiempo de cuánto más o menos te tardas esto en la actividad, ¿no? Lavar platos, te demoraste 20 minutos, cocinas tu comida, cocinar te demoraste 1 hora, te pasas estudiando frente a la compu, ¿no? En las teleclases, digamos que aquí te pasas unas 4 horas, unos 360 minutos, digamos, en el día te pasas ahí, ¿no es cierto? Te pasas, sales a correr o haces bicicleta, ¿no es cierto? Y te hiciste 120 minutos de bicicleta, dormir, digamos que también te pasas duermes en el día, unas 5 horas, unos 300 minutos que duermes en el día. Bueno, es igual, ¿de acuerdo? Y así para todos los otros días, ¿no? Día 1 hasta el día 8. Igual días que la comida. ¿Sí? Porque ya te digo, vamos a calcular cuánto es... ¿qué pasó aquí? Se nos colgó. Ah, no. Vamos a calcular cuánto gastas energéticamente por la actividad que tú realizas, ¿no? Entonces, claro, aquí los médicos le clasifican en puede ser sedentaria, puede ser ligera, puede ser moderada, puede ser intensa tu actividad, ¿no es cierto? Algo sedentario es cuando no realizas ningún ejercicio físico. Te pasas ahí en el sentado, no haces nada, etcétera, ¿no? Y así va aumentando. Aquí está mi plumita, ¿no? Y aquí va aumentando las actividades, ¿no? Bueno, esto, ya te digo, esto es muy común en los médicos. A nosotros los ingenieros, lo que nos interesa es poder cuantificar, poder medir, poder establecer cuánta energía estoy gastando yo por esta actividad física, y para lo cual tenemos una tablita, ¿no es cierto? Una tablita del INTEF, que es el gasto energético por actividad física, que nos presenta el Ministerio de Salud Español, ¿no es cierto? Y aquí te da tipos de actividades. Y aquí te da un factor. Mira, tipo de actividades y te da un factor. ¿De acuerdo? Esta tabla completita está en el aula virtual. Las vamos al aula virtual para que le veas. ¿No es cierto? Esta tabla completita está colocada en el aula virtual. Cálculos básicos 2. Recursos, materiales de clase, se abre la ventanita emergente, ¿verdad? ¿Ya? Aquí está la ventanita emergente que se te abre y aquí tienes algo llamado lecturas adicionales y aquí tienes, mira, tabla, cálculo, gasto energético, pum, le abres aquí, que ya está subido, esto es material que ya está subido, mira, y aquí la tienes, a la tablita, ¿no? Y aquí tienes, mira, por ejemplo, dormir, 0,0017. Entonces, este es el factor. Aquí, dormir, ¿no es cierto? Aquí le pones factor.
el factor 2000 0.017. Salió de la tabla, ¿no? Mira, dormir. ¿Qué siguió? Estar, afeitarse, ducharse, 0.046. Busca la tablita, ducharse, 0.046. Así vas completando, ¿no? Lavar los platos, cocinar, veamos si está la tabla. Mira, estudiar, escribir, estudiar, 0.020, ¿no? Comer, cocinar, aquí están todas las actividades, ¿no? Lavar los platos, 0.037. Lavar los platos, 0.037. Y así vas haciendo, ¿no? Cocinando. Cocinar, ¿dónde está cocinar? Ah, mira, subir escaleras, bajar escaleras, correr, andar, conducir el auto, tocar el piano, ciclismo, si es bicicleta, ¿no? 0.064. Aquí pusimos sí, bicicleta. 0.064. ¿Qué me falta? Estudiar y cocinar me está faltando. Veamos mi tablita. Estudiar, cocinar. Sentado, leyendo, conversando, jugando cartas de pie. Ah, estudiar 0.20. Y cocinar 0.45. 0.20, 0.45. Estudiar 0.020 y cocinar 0.045. Listo. Entonces, tienes que sacar la lista de actividades que tú haces por día. El tiempo más o menos que has gastado, coges el factor que sale de la tablita que está en el aula virtual, los minutos, ¿sí? Y se multiplica, ¿no? Mira, gasto energético es del factor por tu peso por corporal y por el tiempo. En mi caso, ¿no es cierto? Y aquí pongo energía. ¿Qué unidades dice la tablita que nos está dando esto? Nos da en kilocalorías por día. Perfecto. Mi gasto energético. Kilocal por día. ¿Ya? Entonces, multiplico el tiempo por el factor y por mi peso en kilogramos, decía, ¿no? En libras. Mi peso en kilos, 100 kilos tengo yo. Ya. Y esta es la energía que estoy gastando. Ay, con roseta. Aquí está, mira. La energía que yo estoy gastando por día. Y sumas, así como, y aquí como totalizamos, ¿no es cierto? Aquí yo totalizo igual la suma de todas mis energías. Lo tengo aquí, pum, y ya está. Mira. Y este es lo que estoy, a esto tengo que sumarle mi gasto metabólico diario, lo que estaba en 2062. Esto por la actividad, más mi gasto metabólico diario, que es parte de la energía de salida, ¿sí? Y al final, hay que calcular la acción dinámica específica, ¿no? ¿Qué se refiere a las calorías que se queman cuando estás masticando, la digestión, la absorción de los alimentos? Y listo. Que es el 10% de la suma de estas dos. 10% de la suma de estas dos. Mira, tengo esta más esta de aquí. Este es el GA, ¿no? Tengo el metabolismo, este es el gasto por actividad específica. Y lo que me faltaba es el AD, que es la suma de estas dos. Sumo el basal más el gasto por actividad, que es esto de aquí, y esto le saco el 10%. Lo multiplico por el 10%. Y ya está, 440. Entonces mi gasto total es más o menos, fíjate en este ejemplo, 2.000, 4.000, cerca de 6.000 kilocalorías. Y ya está. Este es ya mi balance de energía a la salida. ¿Sí? Mira, salida de energía por actividad. Tengo el metabolismo basal. Y la entrada de energía son nuestros alimentos, chicos. ¿Sí? Y esto es lo que van a hacer ustedes. Por favor, con ustedes durante estos 8 días. Esto debe estar listito, esta tabla completa, para...
en la semana del 20 de diciembre, ¿no? En la última clase antes de Navidad, pues se hará una exposición de esto y todo el tema. Y pues podremos dar, ¿cómo es esto? Medio por finalizado este segundo PAE, ¿sí? Que a la vez de ser el segundo PAE de la materia, es el primer balance de energía que van a hacer ustedes, ¿sí? Y ustedes van a hacer el sistema abierto. Entrada de energía, salida de energía. Y acabamos de ver, pues, de que la salida de energía está en metabolismo basal, que hay que calcularlo una sola vez, ¿no es cierto? Salvo de que cambies de peso. No creo que cambies de estatura. El gasto por actividad específica, ¿sí? Que eso sí, tienes que hacerlo al día. Haces la lista de las cosas que haces, por favor, lo más detallado posible. Y el tiempo, más o menos, cuánto te demoras en cada cosa. Y le pones realmente lo que es, buscas el factor en la tablita que está en el aula virtual y calculas. Y luego calculas el de acción dinámica específica, que es el 10% de la suma de los dos y ya está. Y ya te digo, para la semana del 20 les enseño cómo hacer el balance. De esto también hablamos en el PAE del día viernes que tenemos con ustedes. Y ya está. Este es su primer balance de energía, chicos. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta de esto que les pido hacer como segundo PAE. Y como su primer balance de energía, claro está. Belén, Daniela, dígame. Sí, profe. Bueno, no sobre este PAE, sino también entre todos los chicos del curso le queríamos pedir un favor. Lo que pasa es que, bueno, como bien todos sabemos, no tuvimos el día lunes clases. Entonces, como, bueno, recién es la primera clase que tuvimos esta semana, entonces pudimos recién preguntarle acerca de las cuestiones que teníamos del trabajo del PAE, que es para este viernes la exposición. Entonces, como no teníamos tan claro o tan definido como ciertas cosas que, como ya dijeron los chicos, o como les preguntaron al principio, queríamos saber si tal vez nos pueda ayudar que podamos exponer el día lunes en vez del viernes, o si se podría hacer eso. ¿Seguro? Porque no está tan complicado. ¿Entre cuántos están haciendo esto ustedes? ¿Los grupos de trabajo de cuántas personas son? Tres, me parece. Ajá, tres personas. Ya, entonces son 30 simulaciones, no sé. Yo no le veo tan que sea tanta carga de trabajo, ¿no? Como estamos empezando el ciclo. Podría ser, bueno, eso es verdad también, lo que tú dices es verdad. De que, claro, como el lunes perdimos clase por las fiestas de Quito, ¿no? Ya está bien, yo pensaría que no hay problema que expongan el día lunes. Ya, muchas gracias, profe. Y también otra cuestión. Tengo un compañero, bueno, tenemos un compañero que recién dirección de carrera le aceptó la matrícula en este paralelo y él no tiene grupo. Ah, sí, me escribió esa persona. ¿Está esa persona aquí en el aula virtual? Sí, sí está. Ya, bueno. Sí, quiero pasar. ¿Cómo te llamas vos? Luis Lema. Luis Lema. Déjame, voy a compartir mi pantalla, Luis. Déjame mirar si es que estás en mis listas del PAE, por favor. O sea, en las listas del CIU. ¿De acuerdo? Y si estás en el CIU, pues no tengo ningún problema. Te colocamos este mismo rato en el aula virtual y te colocamos en la ¿cómo es esto? En el Moodle. Bueno, porque hay que agregarte al Teams. O ya te agregaste al equipo de Teams. Sí, ya me agregué este viernes, porque este viernes recién fue que me aceptaron la apelación. ¿Y cómo te agregaste al de Teams? Ah, me pasaron el link. ¿El código del...? Sí, el código. A ver, ustedes sí, son cuarto semestre, ¿no? El correo que usted nos había mandado para que pueda entrar, pero dijo correcto, que no... paralelo 1. A ver, buscar todos. ¿Qué apellido dices tú que eres, compañero? Lema. Lema. A ver, busquemos por aquí. La taxi, ¿no? Lema, Satián Luis Miguel. Sí. Perfecto, entonces, mi buen amigo, te voy a poner... Sí, compruebo que estás aquí en el CIU, entonces te voy a colocar en el aula virtual. De cálculos básicos.
participantes, pero tengo que hacer... No estás aquí, ¿no? Aquí sí no lograste entrar, no, ¿verdad? No, me estaba que ya se pasó el tiempo de matriculación. Correcto, entonces ya te voy a matricular. Lema, ¿y tu otro apellido? Satián. Luis Miguel Lema Satián, ¿sí, no? Sí. Lo tienes aquí, vas a ser estudiante. Déjame ver si ya te puedo poner periodo de... ¿Ya? Periodo de vigencia de la matrícula. Debo ponerte lo mismo que los otros compañeros, que fueron 24 semanas. 24 semanas por 8, ¿cuántos días son? 190 días, vale. 192 días, listo. Estudiante matricular, listo. Pero debo ponerte, mi estimado Luis Miguel, dentro de un grupo. Del paralelo 1 eres tú, ¿no? Sí. Paralelo 1, correcto. Y en... grabemos esto. Y ahora hay que ponerte en el PAE. Déjame ver cómo están los grupos del PAE. Un segundo. ¿Cómo están los grupos del PAE? PAE paralelo 1. Están grupos de 3, pero no hay ni un solo grupo que esté menos, ¿no? No. PAE paralelo 1. Chuta, todos están completos. ¿Y ahora dónde te ponemos? Claro, paralelo 1 ya tengo 46. ¿Qué problema? ¿Y ahora? ¿En qué grupo o con qué grupo has hablado, señor? No, en el momento con ninguno. Vale. Entonces vas a ser grupo solo. No sé si la compañera que me habló antes, estabas hablando por él para ponerle en tu grupo o cómo funcionaba la cosa. Ah, no. Bueno, no estaba hablando por él para el grupo, pero si es que le pone en nuestro grupo, no hay ningún. ¿Qué grupo es el tuyo, Belén Daniela? Es el 10. El grupo 10. Ah, no, sí, es el 10, es el 10. Sí, ese es. Sí, ¿no? Entonces, pongámoslo aquí al amigo Lema. Lema, aquí estás, aquí a Luis Miguel. Ya estás en el grupo 10, mi estimado. ¿Ya? ¿Pondrás presente? Sí, a ver. Sí, escucho al señor Lema. Ah, no. Luis, ya, permíteme un ratito, Daniela Belén, claro. Y te doy la palabra. Luis Miguel, ya estás, compruébale, por favor. Ah, déjame ver si ya estás en el equipo de Teams. Eso me faltaba ver. ¿Dónde están los cálculos básicos? Tú. Administrar equipo, busquémoste aquí. Lema, no estás, ¿ve? Ah, no, sí, Luis Miguel Lema. Aquí estás. Sí, ya estás aquí, metido. Ya, perfecto. Sí, ya estoy en la U virtual también. Gracias. Ya, perfecto. Listo. Ahora sí le escucho a Belén Daniela. Sí, profe. Es que unos compañeros me hicieron acuerdo que la semana que viene tenemos laboratorios. Entonces, en la semana de laboratorios nos dijeron que no íbamos a tener ninguna clase virtual. Y ah, coño, eso es verdad. Entonces les tocó nomás de exponer el viernes. Ya. Mil disculpas. Ay, sí, ya. Hubo la buena fe, pero ya nada. Exponen este viernes y listo. Ya, gracias, profe. Ya está. Listo. Ya. Más cosas. Más dudas, más preguntas. ¿Nada? Pues ya está, chicos. Por Dios, esta tabla que les estoy poniendo aquí en el Excel, si quieren les subo una, esta muestra les cargo ahora mismo en el aula virtual. Tiene que estar al día y al detalle. Nancy, Verónica, dígame. Sí, le hice una pregunta. En el trabajo del PAE 1, ¿tenemos que subir solo el informe o también el documento que vamos a presentar en la exposición? No, solo el informe, porque se califican dos cosas por separado.
un valor tiene la exposición y otro valor, otra nota tiene el informe, ¿no? Y para el informe no me hace falta que me subas la presentación porque eso ya te voy calificando el día de la exposición. Bien, gracias. Mira, ya le digo, este debe ser súper detalladito, ¿no, chicos? Por Dios, así que ya, si quieren, les subo esto de muestra para que tengan ahí en el aula virtual. Y ya con eso estaríamos listos. Dime, Stalin, Fabricio. Es Inge, en el PAE, en el informe, ¿se le puede juntar como un link un documento de Excel, si es que hicimos en Excel? ¿O solo el informe nomás? No, deberías adjuntar el Excel, ¿no? Pero convertido en PDF, no solo con las celdas en las cuales tienes. En las cuales tienes las tablas, ¿no? Y los gráficos. De hecho, PDF, ¿no? Ejemplo, cálculo energético de las personas. Ya les cargo esto en el cálculo básico, estos dos, sí. En el aula virtual de una vez, chicos, ya para que lo tengan. Aquí en materiales de clase les voy a poner, cosa de que puedan. Canales generales, archivos, materiales de clase, ¿dónde están? Aquí, sí, aquí, les voy a cargar aquí el Excel que hicimos, archivos, ya para que lo tengan, ¿no? Vale, más dudas, más preguntas, por favor, si no ya podemos darle por finalizado al día de hoy. Inge, yo tenía una pregunta, pero era parte de la materia, no de la materia, sino de lo que usted nos ha mencionado, creo que cuando se presentó, era que usted estaba a cargo de la aceptación de los proyectos de vinculación. Y yo quería preguntarle más o menos si es que nos podría, bueno, yo le había escrito por interno para ver si nos podía mandar la planificación o algo así, los lineamientos de eso, porque no teníamos con tanta información acerca de lo que se hacen los proyectos de vinculación con la sociedad y eso. Verás, yo soy coordinador de un proyecto de vinculación con la sociedad de la facultad. No soy el coordinador de vinculación con la sociedad, sino coordino un proyecto. ¿De acuerdo? El coordinador principal de vinculación con la sociedad aquí en la facultad es José Bermúdez. Yo coordino un proyecto. Y justo el día viernes me llegó la notificación de que este proyecto que yo coordino ha sido aceptado para este ciclo académico 21-22. Déjame ver dónde está. Aquí. Justo me llegó que hice, y les voy a enseñar para que ustedes lo vean. Entonces yo les podría hablar de este proyecto. Justo este de aquí, fíjate que recibí el mail ayer. Sí, aquí está, mira. Que me dice que es una carta dirigida al subdecano de la facultad. Y mira, es firmado por el director de vinculación. Y me dice que yo emprendo, ¿no es cierto? Está aprobado para este ciclo académico. Entonces, en estos días pensaba ya poner una convocatoria a los estudiantes de la facultad que puedan matricular vinculación para ver si es que quieren ser parte de Yo Emprendo. Hacerles una charla informativa y tanta cosa. No sé si en cuarto semestre ya puedes matricular tu vinculación con la sociedad. Si es que ya podrías matricular, pues eres bienvenida a Yo Emprendo. Todavía no saco la convocatoria porque te digo, recién me llegó esto la semana pasada. Pero ya voy a sacar la convocatoria. Entonces yo te puedo hablar del proyecto de Yo Emprendo, pero el de cómo funciona a nivel de toda la facultad, eso se encarga José Bermúdez. Ah, ya, profe, sí, es que lo habíamos entendido entonces mal, y eso. Pero exacto. La explicación. Sí, sí, no. Yo soy un coordinador de un proyecto chiquito. De toda la facultad es José Bermúdez, y de toda la universidad es Pedro Iván Moreno Arteaga, que es el que me envía esta carta, que les acabé de enseñar. Y, profe, para comunicarse con él, es todo por correo institucional, ¿no es cierto? Yo supongo que sí, o por aquí por el Teams. ¿Me podría repetir el nombre, profe? José Bermúdez Portero. Ah, ya. ¿Y la otra persona era Pedro Iván? Pedro Iván Moreno, pero él es el director de vinculación de toda la universidad. Ah, lo lógico ya. Sería que tú te comuniques
directamente con José Bermúdez, que es el director de, el coordinador de vinculación para la sociedad de la facultad. Uh-huh. Ya, eso sería lo lógico, con José Bermúdez, que él es el que tiene la información. Y de ahí, claro, con cada uno de los coordinadores de los proyectos de vinculación, yo soy un coordinador de un proyecto, pero entiendo que hay como 3 o 4 proyectos más aquí en la facultad. Sí, profe. Muchas gracias. Listo, chicos. ¿Más preguntas, por favor? ¿No? Ya estamos, ¿no? Pues bien. Así que a recopilar datos para poder hacer su primer balance de energía, chicos. Y ya está. Si no tienen más preguntas, más dudas, pues yo me despido por el día de hoy. Nos vemos el día viernes para su exposición. Que pasen bien. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Que les vaya bonito. Adiós. Gracias.